El rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Enrique Dussel, declaró que la reforma que presentará el grupo parlamentario del PAN, en la que plantea desaparecer a la UACM, es un ataque de estrategia política. Creo que tiene todo el derecho de su estrategia y quizás con otros fines presentar ese tipo de propuestas en la Asamblea. Yo creo que está dentro de la estrategia de un partido, dentro de otros problemas y dentro de una estrategia propiamente política y no estrictamente académica. En conferencia de prensa en la UACM Campus del Valle, el rector aseguró que está tranquilo ya que dijo la reforma que se presentó en la ALDF no tendrá mucho efecto debido a que no tiene un buen sustento. Que esa propuesta que harán algunos de los partidos, bueno, pueden dejar realmente completamente tranquilos porque no creo que tenga mucho efecto. El asesor del rector Enrique Dussel, Juan Manuel Contreras, afirmó que el día de ayer entablaron una reunión con los diputados Priscila Vera y Federico Doring, que son los legisladores que impulsarán esta propuesta, para proporcionarles mejor información sobre la situación de la universidad, ya que dijo se está normalizando.